En los rincones más oscuros de la web, un video enigmático ha capturado la atención de la comunidad hispanohablante amante del terror. Publicado en el canal de YouTube, El Gap Terror, este material ha despertado una ola de inquietud y fascinación en aquellos que se atreven a verlo. Aunque compartido en varios sitios especializados en lo paranormal, el origen del metraje sigue siendo un misterio, alimentando rumores de que podría estar imbuido de una maldición inexplicable. Velo y descúbrelo por ti mismo. Después de presenciar la escalofriante figura femenina, sentada en silencio al pie de un árbol, envuelta en blanco y completamente inmóvil, uno no puede evitar preguntarse sobre la naturaleza de esta entidad. ¿Es un espíritu perdido, una manifestación de una tragedia pasada o algo aún más siniestro? Las respuestas quedan en tus manos. Merlist Paranormal, un usuario de TikTok, revela un caso inquietante de exploración urbana que se torna aterrador debido a un descubrimiento escalofriante. Explorando los lúgubres corredores de un hospital abandonado, una situación repentina desencadena el pánico de manera súbita. Mantente alerta. Con gran aprensión, el explorador se acerca cautelosamente a la camilla, donde descubre con horror lo que parece ser un cuerpo humano cubierto por una sábana. Sobrecogido por el miedo, huye preso del pánico, pero antes de escapar, echa una última mirada hacia atrás, solo para constatar con horror que la figura ha desaparecido en cuestión de segundos. Pensando que ya estaba fuera de peligro al abandonar la tétrica habitación, la situación da un giro aún más perturbador, desatando en él el susto más grande que jamás haya experimentado. Observa. En el extremo opuesto del pasillo, una figura espectral permanece de pie, vigilando cada movimiento del hombre con atención. Al notar su presencia, el hombre deja escapar un grito de terror, poniendo fin al video de manera abrupta. ¿Qué tipo de presencias podrían estar escondiéndose en los oscuros rincones de este siniestro lugar? En una de sus tantas expediciones, el aventurero conocido como Ali H. se adentra en los confines de una residencia abandonada, donde el inexorable paso del tiempo ha dejado su huella en cada esquina. El aura siniestra del lugar parece intensificarse a medida que se sumerge en sus pasillos, pero es en el enigmático ático donde reside el verdadero enigma. Pues, aunque al principio todo parece sereno y desprovisto de actividad allí, el verdadero giro hacia lo desconocido se desencadena al regresar a los niveles inferiores de la casa. Es entonces cuando lo inexplicable comienza a manifestarse. Presta atención. Is there anybody here? You know what? I just realized
I don't like bullshit. What the hell? Not with me. Of my own balance. And that's not something that is gonna pertain to you guys. I'm asking you guys to stay here, remain here. I just saw something move back there. Who is that? Who's back here? Who's back here? Who's there? Oh! Ow! Ow! Oh my! Ow! What? Ow! What is the entity? What? Oh! Ow! 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 Ah! Ah, I almost cut myself in the face with this knife. Ah. Stay back. Stay back. Stay back. I command you to stay back. You're not of the living. In the name of God, you have to live. Ow! De repente, algo invisible arrebata la cámara de las manos de Ali una y otra vez. Como si una fuerza misteriosa estuviera decidida a impedir que continúe grabando. A pesar del desconcierto y el miedo que lo invaden, Ali persiste en su exploración y desciende al sótano en busca de respuestas. Sin embargo, al llegar, es recibido por golpes persistentes que resuenan en la oscuridad. En medio de la tensión, una fuerza invisible lo empuja con violencia, como si un ente desconocido estuviera rechazando su presencia en ese lugar sombrío. ¿Qué podría estar ocurriendo en este lugar? What is the entity? What? Oh. 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 En las afueras de un edificio abandonado, las cámaras de seguridad de aquella zona sin identificar fueron testigos de un encuentro perturbador. Mientras un grupo de jóvenes exploradores se aventuraba por sus oscuros alrededores, una presencia inexplicable hizo su aparición, quedando registrada en las imágenes. Este inquietante metraje ha sido difundido por el canal de YouTube, Horror Activity, develando imágenes que desafían lo convencional. Presta atención a lo que sigue. El inquietante metraje nos muestra la presencia enigmática de lo que parece ser una mujer de largos cabellos negros, semejante a la ya vista en uno de los casos previos, que ocultan su rostro, envuelta en una túnica blanca, moviéndose por los rincones del edificio en ruinas. Sus acciones provocan que una silla levite en el aire, antes de caer con un estruendo al suelo. Ante esta desconcertante escena, surge la interrogante. ¿Se trata simplemente de una persona común y corriente? ¿O estamos frente a una verdadera entidad paranormal? Tú decides. En el foro de Reddit Ghost, el usuario Leon is a Ghost comparte su experiencia en una antigua residencia construida en 1926, donde asegura la presencia de un espíritu que ha habitado el lugar durante décadas. A diferencia de las historias habituales de encuentros paranormales, Leon describe al espíritu como una entidad juguetona,
más inclinada hacia travesuras que hacia maldades. El siguiente video es uno de esos en donde Leon logró capturar una de esas bromas. Observa. El video revela un inquietante fenómeno poltergeist, con una puerta que se mueve sin explicación aparente y una luz que parpadea de manera perturbadora en el interior, en donde, claramente, nadie se encuentra presente. Será, como sugiere León, que se trata simplemente de una entidad inofensiva que disfruta de jugar bromas, ¿o podría haber una presencia más siniestra detrás de estos acontecimientos? Tú tienes la última palabra. Ocurrió en un hospital de Río de Janeiro, en Brasil. Un hombre comenzó a aterrar al personal médico cuando el hombre fue llevado a urgencias tras recibir un disparo. Se levantó de golpe y esto fue lo que sucedió. Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. E com nós cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos pecadores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Você não é poderoso. É, sou poderoso. Me bate. Vou te falar que você me bate. Me bate que eu vou estar na cozinha, eu te aguardando. Não o seu me bate. Você é do mal. Me bate. Você não é. Você é do mal. En el video publicado en YouTube se puede escuchar al hombre decir a forma de plegaria: no eres poderoso. A su misma vez el hombre también dice: soy mejor que tú, estás corrompido. ¡Eso! ¡Eso! Sai. ¿Cuál es el santo que está ahí? ¿Cuál es el santo que está ahí? ¡Fala ahí! ¡Lúcifer! 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 ¡Eso! ¡Está incorporado con el santo, né? ¡Está incorporado con el santo! ¡Yo no voy a hacer nada con vocês! Só não quero que encoste no meu cavalo. Deus ele é maior, inocente. Ele é inocente, falando sobre a covardia. Volta para onde você estava. Camina de un lado a otro, con sus músculos completamente tensos. Debes entender el por qué debo censurar un poco esta escena, pues es algo fuerte. Aquel hombre era incluso capaz de pelear con cualquiera que se pusiera en su camino. Las únicas respuestas que daban eran gruñidos, y la más aterradora, una risa profunda y siniestra. El video que vas a ver a continuación es simplemente increíble, y a pesar de que no contiene actividad paranormal, nos deja ver lo peligroso que puede llegar a ser la mente humana y hasta dónde nos puede llevar. Exploring with Danny es un canal que se encarga de grabar lugares abandonados y documentarlos. Un día Danny decidió explorar un antiguo hospital abandonado, pero nunca esperó toparse con algo como esto. Hello? 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 What the f- Luego de dar una vuelta y escuchar varios ruidos, se topa con una mujer. Looks like a female and she's eating shit. Entonces decide confrontarla y bajar donde está. What the fuck is going on? Oh my god. What are you doing? It's a Mars bar. It's a Mars bar on the floor. Chocolate. That's it, get your chocolate. Mars bar. Mars bar. Get my fucking hell! Ah! Ah! Fuck! Shit! What the fuck? Fucking hell!
solo imagina toparte con una situación así. Dime, ¿tú qué harías? El video que vas a ver puede ser bastante fuerte. Míralo con precaución. Un explorador urbano se encuentra en el interior de una casa abandonada. No pasa mucho tiempo hasta que el ambiente se vuelve tenso y el sujeto tenga la sensación de que alguien lo vigila. Entonces logra captar esto. Después de minutos, parece que le pierde el rastro a esta extraña cosa. O eso creía. ¿Qué demonios era esto? Su apariencia es muy perturbadora, no parece tener forma humana. No existe más información sobre el video, pero seguramente este sujeto se lo pensará dos veces antes de querer volver a hacer una exploración urbana. Un grupo de exploradores urbanos se encuentran durante la noche en algún lugar de un remoto bosque. Se cree que aquella zona habita una peligrosa mujer quien ronda por el área y ataca a cualquiera que se encuentre. Después de unos minutos, consiguen toparse con esta bruja. Una vez aseguraron de que la mujer ya no se encontraba cerca, escapan y llaman a la policía. El grupo de investigadores paranormales del canal de YouTube Paranormis realiza una exploración en una antigua casa rural conocida como La Granja Siniestra, sitio que, se dice,
se encuentra fuertemente embrujado. En su interior, tras varios minutos de una intensa exploración, finalmente algo comienza a moverse, ocurriendo ante la vista de todos. Atento, pues el silencio que hasta ese entonces prevalecía, se vio fácilmente alterado por el siguiente evento. Table tipping. Yeah. I kind of want to just show. Is that what it's called? It's called table tipping, yeah. It is? Okay. I didn't know if it had like an official name or something. Okay, yeah. So I kind of want to set up a camera in that corner there, and I want to set up a camera either in this corner or... Stop! Dude, what was that? What? Abruptamente, y ante el desconcierto del equipo, la mesa a sus espaldas da un giro hasta ser tumbada por completo, para luego volver a ser sorprendidos por más sonidos inexplicables, aparentemente provenientes de unas escaleras cercanas. ¿Qué otros secretos ocultos crees que puedan albergar los rincones olvidados de esta granja? Es posible que más cosas sucedan mientras nadie observa. Table tipping. Yeah. I don't want to just show. Is that what it's called? It's called table tipping, yeah. It is? Okay. I didn't know if it had like an official name or something. Okay, yeah, so I kind of want to set up a camera in that corner there, and I want to set up a camera either in this corner or... Stop! 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 Dude, what was that? What? Tras participar en una serie de investigaciones paranormales, es posible que el youtuber Ricky Velázquez llevara adherido consigo una amenaza invisible a su propia casa. Al revisar las cámaras de seguridad del interior de su casa, luego de percibir extraños eventos desarrollándose en ella, esto fue lo que encontró. Atento a lo que sucede a sus espaldas. Sin que nadie esté allí para provocarlo, la muñeca se mueve por sí misma. Un poco más tarde, esa noche, algo más sucedería. Observa. Considerando los numerosos encuentros paranormales en los que este youtuber se ha visto envuelto, sus seguidores no dudan de que algo siniestro podría estar rondando la casa. ¿Qué piensas tú de este caso? Una familia reporta estar experimentando de fenómenos inexplicables en su casa. Una noche, el hombre instala una cámara de seguridad para filmar su habitación y tener pruebas de esta aparente actividad paranormal. Mira con atención lo que logró captar. Hey guys, it's Shadow Figures. Been back again today, all over the place. I've turned the camera on. I've just seen it again. I don't know what it was. What's it, guys? No se puede negar que algo muy siniestro está ocurriendo en la casa de este hombre. Algunos usuarios creen se trata de un espectro. ¿Será que su casa está maldita? ¿Tú qué crees?
Hey guys, it's Shadow Figures. Been back again today, all over the place. I've turned the camera on. I've just seen it again. I don't know what it was. El siguiente video fue compartido por una usuaria llamada Yvonne. Ella se encontraba con su esposo acampando durante la noche. De repente, se percató de algo muy extraño en el cielo. Sin perder tiempo, sacó su celular y logró captar esto. Atento. Una figura negra se puede visualizar desplazándose en el cielo. No tiene la apariencia de un avión ni nada parecido. Entonces, ¿qué era esto? La usuaria cree que lo que captó fue un objeto volador no identificado. Sin embargo, tú tienes la última palabra. Este es el caso de Dan Cedran, un explorador urbano y filmmaker, quien decidió invitar a dos de sus amigas para filmar en un sitio abandonado. El sitio queda en medio de un retirado bosque, en una especie de túnel, pero no logró descifrar con exactitud qué es. Ruidos y gruñidos son captados por la cámara, pero que ellos en el momento no lograron percibir. Luego de llevar varios minutos dentro, y cuando están en lo más profundo del túnel, apagan las luces y hacen silencio, escuchando esto. 10 seconds, 10 seconds. 10 seconds. Okay. If I could run, I fucking would. But it's so slippery in here. Oh, come on. Quizás salir de allí pudo haber sido la mejor decisión. ¿Tú lo intentarías? El explorador urbano Dark Ghost Paranormal entró en una casa que tiene fama de estar maldita. Usando su cámara, filmó todo su recorrido buscando grabar algún fenómeno paranormal, y eso fue lo que logró captar. Cosas en la casa. Hasta la noche de hoy nadie sabe explicar qué demonios ocurrió. ¿Será que realmente esta casa está maldita? ¿Tú qué crees?